Bienvenidos a su canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme familia, ¿cómo están? Dejen los comentarios, arrancamos con la información, porque va a suceder algo histórico, se va a accionar una facultad que tiene el Congreso de la Unión para quitarle el fuero constitucional a los funcionarios públicos que estén actuando faccioso, que estén en contra de la norma, este caparazón, este escudo que tenían los funcionarios públicos para no poderlos sancionar, para no poderlos procesar. Fernández Noroña le presenta juicio político en contra de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, algo que los mexicanos hemos estado exigiendo, porque son lastres para la nación, porque utilizan al INE para atacar al presidente y a la Cuarta Transformación. Va a depender de los diputados del Congreso que esto proceda, que lo van a tener que estudiar y después pasárselo a la Cámara de Senadores para ellos sancionar. De eso vamos a estar hablando porque también Noroña se disculpa con la diputada panista, dado que tiene una resolución en su contra por violencia de género política en contra de ello. Arrancamos con la información y dice lo siguiente. Vamos iniciando con la salud del presidente porque Sánchez Cordero dio a conocer que se encuentra estable con síntomas leves. Está con su familia bajo el resguardo, ¿no? El cuidado del secretario de Salud, Alcocer. Hay que hacer caso omiso a los mensajes de odio, hay que mandarle todas nuestras buenas vibras porque necesitamos al presidente al mando de esta cuarta transformación. Este fue el último mensaje que dio a conocer dando los resultados de la llamada que tuvo con el presidente de Rusia y van a llegar 24 millones de vacunas Sputnik 5 en los próximos 2 meses. Ahora, ¿por qué se presenta un juicio político en contra de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba ante la Cámara de Diputados? Porque es necesario para quitarles el fuero constitucional. Porque antes no se realizaba porque lo tenía el Congreso controlado a la oposición. Lógicamente no van a querer que se procesara a Peña, a Calderón, a algún diputado, a Ricardo Anaya, etc. Este es el momento de que Morena y el PT y los aliados de la Cuarta Transformación, ¿no?, refrenden el apoyo al pueblo mexicano porque el INE ha actuado faccioso. No hay duda de que se ha estado brincando la norma. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados en el artículo 110 redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Actos que los motivan el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal, las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, el ataque a la libertad de sufragio y la usurpación de atribuciones. Todo lo que está realizando el INE, recordemos la persecución en contra de periodistas que señalan, son pagados por el presidente Andrés Manuel, que incluso le pidieron información al SAT, ¿no?, de su estado financiero. Cuando no tiene facultades, recordemos la campaña que hicieron para señalar que Morena se había hecho del Congreso de la Unión en contra de las normas. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso, no? La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento relativo al juicio político actuando como órgano instructor y de acusación y la Cámara de Senadores fungirá como jurado de sentencia. Ahí lo tiene familia, pues Noroña presenta este juicio político y da a conocer también la disculpa pública hacia la diputada panista Adriana Dávila por YouTube, Facebook y Twitter, dado que tiene una resolución en su contra por el Tribunal Electoral de que había realizado violencia de género política, ¿no? Y si no realizaba esta disculpa pública, pues la sanción era que no iba a poder participar en las elecciones electorales, no podría ser candidato durante 10 años. Aquí tiene las fotografías de que la presentó ante el Tribunal Electoral, ante el INE y ante el Tribunal Electoral. Pero también ratifica esta denuncia, este juicio político en contra de Lorenzo y Ciro Murayama. Vamos a escuchar la disculpa y después lo que señaló en contra de estos dos lastres de la nación. Para su conocimiento, en esta disculpa pública acepto la responsabilidad derivada de mis expresiones políticas y reitero, como lo hice desde el 8 de octubre del 2019 de manera pública, a solo 4 días de realizadas mis expresiones, reitero, insisto, mi solidaridad y respaldo a la integridad y seguridad no solo de la diputada federal Dávila Fernández, sino de su familia, y la ofrezco con el fin de restablecer la dignidad, reputación y derechos político-electorales de la citada diputada federal Dávila Fernández en su vertiente de ejercicio del cargo. Permítaseme una pequeña y aparente digresión. Quiero reiterar que a pesar de la dureza del debate político que hay contra nuestros adversarios y nuestras adversarias en este momento tan difícil del país, nunca he deseado mal alguno a ninguno de ellos. Baste un ejemplo.
Esa fue su disculpa, lógicamente duró 7 minutos, no lo vamos a pasar todo, pero la ratificación en contra de Lorenzo Isuno Murayama del juicio político la presenta ante el director jurídico de la Cámara de Diputados, Genaro Vázquez. Vamos a escuchar. El día de hoy, hace unos minutos, acabo de entregar en la Secretaría General una denuncia de juicio político. Aquí está la fecha, 25 de enero de 2021, Secretaría General, recibido una denuncia de juicio político contra Lorenzo Córdoba Vianello y contra Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Les proporcionaremos una copia completa del documento que tiene fundamentalmente 4 argumentos. Los consejeros y consejeras del INE, estos 2 en particular, se han erigido en una actividad contraria a nuestro gobierno, contraria al movimiento, contraria al compañero presidente, dejando de lado la imparcialidad que como autoridades electorales deberían tener. Están haciendo un uso faccioso de la institución, una institución que no es un poder de la República, es un órgano autónomo sin ningún agravio, sin ningún menosprecio, pero no es un poder de la República. Los poderes de la República Mexicana son el Ejecutivo, que recae en una persona, que en este caso es el compañero presidente López Obrador, el Legislativo, Congreso de la Unión, que es bicameral, integrado por los senadores, senadoras, diputados federales, y el Judicial. Pero el INE no es un poder de la República y ellos pretenden ponerse por encima de todos los poderes de la República y agraviarlos. En primer lugar, estos consejeros violentan el artículo 127 constitucional, que establece con claridad que nadie puede ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan cerca de 250 mil pesos, mucho más del doble que el presidente de la República. El último acuerdo que hicieron, el acuerdo INE diagonal JGE 245 diagonal 219, volvió a violentar el marco constitucional y volvieron a darse los ajustes que ellos decidieron para seguir recibiendo salarios muy por encima del presidente de la República, reitero, violando con esto el artículo 127 constitucional. Y no pueden alegar la retroactividad de la aplicación de la ley porque parece que es un criterio que les gusta mucho, que utilizan permanentemente. El segundo fundamento de por qué este juicio político tiene que ver con que se asumen como poder legislativo. Han pretendido emitir una legislación sobre la reelección de los diputados y diputadas que por primera vez federales en la historia del país se va a llevar a cabo después de más de un siglo. Esta Cámara de Diputados no fue omisa, emitió una normatividad para reglamentar la modificación constitucional que se hizo desde 2014, si mal no recuerdo, y el Senado no decidió no aprobar y quedó varado. Y en vez de emitir unos lineamientos, el INE se puso a establecer condiciones por encima de lo establecido en el marco constitucional, pretendió convertirse en auditoría superior de la Federación para venir a revisar el manejo de los recursos públicos que le corresponden a la Cámara de Diputados e imponer condiciones, reitero, más allá de lo establecido en el marco constitucional. En su acuerdo INE diagonal CG 6357-2020 rompe la certeza jurídica porque además es norma que una vez iniciado el proceso electoral, y el proceso electoral empezó en septiembre de 2020, no se debe hacer ninguna modificación legal, ninguna
modificación al marco jurídico electoral para que no haya incertidumbre sobre el proceso electoral. Pues esto no le importó al órgano electoral y en diciembre de 2020 determinó estos criterios asumiendo una condición de legisladores que no les corresponde. El tercer elemento que este juicio político tiene me parece que es el más grave de todos, porque el órgano electoral ha pretendido silenciar al compañero presidente, es mi compañero presidente, pero es el presidente de la República, pasando por encima de una libertad fundamentalísima desde el siglo XIX, de las más caras para los legisladores y legisladoras de la historia del país, que es la libertad de expresión. Se convierte en adivino porque dice que lo que haga en sus conferencias de prensa de abril y mayo va a intervenir en el proceso electoral, ya sabe qué va a suceder, que va a tener un impacto en el proceso electoral y que va a condicionar o a tratar de sesgar el voto hacia la coalición que lo llevó al gobierno. Pues ahí lo tienen, familia. ¿Ustedes qué piensan que va a suceder, que proceda o que no proceda ante la Cámara de Diputados? Y bueno, familia, si te gustó este video, vas a estar muy al pendiente de lo que vaya sucediendo, de cómo se da este procedimiento. Si les gustó la información, suscríbanse, activen la campanita. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.